Va teniendo la pelota otra vez el equipo carbonero por parte de Canovio. Bailotea Canovio dentro del área. No sé si lo marcaron. Sí, señor. Hay penal para Peñarol. Lo bajaron Agustín Canovio dentro del área. Franco, en 22 minutos es penal para Mancha. Agustín Canovio, como siempre, desnivelante por el sector derecho. Metió la diagonal. Y allí lo bajó. Me parece que Aprile, el número 31 del conjunto Villa Española, lo termina fauleando al 16. Penal claro, bien por Antonio García. Tendrá la oportunidad el canario Agustín Álvarez Martínez, seguramente, o Cepelini, veremos, de abrir el tanteador. Maderas Victoria, maderas importadas, nacionales, MDF, USB y fenólicos, Colorado 1575, pasito de San Martín, pedidos al 2209-2446, Maderas Victoria. Le va a pegar Pablo Cepelini, señores, estamos en 23 minutos del primer tiempo. Vuelve un verdadero clásico, Volkswagen Fesa, Werner Pergen. Este mes, llévate tu Volkswagen con muchos beneficios y regalos. Visítanos en 8 de octubre, 2792, o comunicate por WhatsApp al 099-628-860. Werner Pergen, originalmente Volkswagen. Está protestando, señores, el futbolista Acevedo. Le va a pegar Pablo Cepelini en la pelota. El arquero es Guillermo Centurión, ex guardameta de Nacional. Ojo que tiene buen historial Centurión también a la hora de atajar penales. Que no se adelante como contraplaza porque lo van a hacer repetir. Tiene razón. Vamos a ver. Escenar contra la tribuna Cayetano Zaporiti. Estamos en este momento 23 minutos de la primera parte. Le va a pegar al esférico. Finalmente Pablo Cepelini, el ex hombre de Boston River, va a rematar esta pelota. Todavía no habilita el árbitro Antonio García. Arrancó a lloviznar aquí en la ciudad de Montevideo. Nosotros estamos al aire libre. Bueno, ustedes se imaginarán lo que nos está pasando. Balón que va a ser ejecutado por parte de Cepelini. Mediana carrera del ex hombre de Boston River. Remató. ¡Gol! De Peñarol, Pablo Cepelini. La pelota que fue mansamente, pero firme, hacia el poste zurdo, donde se jugó el guardameta Centurión, para que en 24 minutos de esta primera parte empiece a destrabar Peñarol un partido que empezaba a remontarse como chivo. Villa Española 0, Peñarol 1. El Mancha quiere llegar líder en las tablas antes del clásico. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. En el partido que Peñarol no podía entrarle con claridad a Villa Española, en el partido en que no podía generar más allá de efectos individuales, y el que se metió fue Canovio, le hicieron en penal y contra Villa Española, dice, y yo parlo italiano, Pablo Cepelini agarró la responsabilidad y cruzó el remate hacia el palo izquierdo de Centurión, hacia allí se tiró el hombre que está a préstamo de Nacional, pero no llegó. Abre el tanteador Pablo Cepelini con la efectividad desde los penales. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Agustín Álvarez Martínez ganó la pelota ante el pase de Torres. Nace el segundo. Martínez, un gol instinto de 9. Erró el defensor Acevedo con Centurión. Hablaron idiomas diferentes, no se entendieron. Y Agustín Álvarez Martínez, con el olfato, con la picardía, con el instinto de goleador, punteó la pelota con su cabeza, la adelantó para zafar de la marca de ambos futbolistas del equipo hispano y marcar con el arco solitario. Y marcar, como bien le dije, a los 33 minutos del primer tiempo, el segundo gol esta tarde noche. Villa Española 0, Peñarol 2. Un gol a puro instinto goleador de Álvarez Martínez. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. El canario estando donde tiene que estar, presionando donde tiene que presionar, forzando el error que tiene que forzar. Gabriel Acevedo y Guillermo Centurión, diría el relator argentino Juan Manuel Pons, ¿para qué te traje? Despropósito del arquero y del defensor central por izquierda del conjunto hispano. Desastre en el fondo de Villa Española. Aprovecha Agustín Álvarez Martínez, que ni Lerdo ni Perezoso presionó tan alto que fue gol. Lo liquida para mi Peñarol ya temprano. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM.
Sí, aguánteme un segundo, por favor. Rafa, va a venir el centro por parte de Gabriel. ¡Bingo! Vigente como siempre aquí en el parque. Viera Denis Olivera en 12 minutos del segundo tiempo. Se durmió el fondo de Peñarol, un tiro libre que ejecutó rápidamente Villa Española, sorprendió a todos. Vino el centro por parte de Alvin y apareció en el primer palo Denis Olivera para anticipar y ponerle picante al partido. 3 en el complemento, Villa Española 1, Peñarol 2. La ley del ex presente, Denis Olivera marca el gol. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y cuando Villa Española no había llegado, no había generado absolutamente nada, una jugada rápida, sorpresiva, desde el sector derecho, desde un árbol. Después vino el centro y apareció allí, apareció un fantasmal de Denis Olivera, otra vez. Famosa frase, no hay peor cuña que la del mismo palo. Ahora, lo está revisando el VAR. Conjunto por ahora. Es Pablo Olivera, Peñarol, te ganaste 3-1 a Villa Española. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. La pelota que viene siendo de Gargano, Gargano que viene para Caetán. Tengo, la verdad, una memoria de alguien de 90 años. Balón que viene por parte de Caetán, esférico que viene avanzando por parte del argentino, vértice del área. Tiene uno a Tito Borja, viene jugándola para la Quintana. La Quintana que la va a abrir para que vaya Maximiliano Pereira. ¿Llegó o no llega? Sí, señor. Contra la raya del Obdulio Varela llegó el futbolista. Aquí Maximiliano Pereira. Va tocando la pelota Pereira. Pereira que la va moviendo para donde se encuentra Trindade. Centro de Trindade. Busca la Quintana. La baja de golpe de cabeza a la Quintana. La Quintana que la pone en el pecho del mono. Sale a bailar el mono en la zona de la medialuna. La va tocando para Canovio. Posición de remate. ¡Tiró! ¡La pelota, golazo! ¡Golazo! De Peñarol, Agustín Canovio, una construcción colectiva muy interesante del equipo de la Riera por el sector de la tribuna. Obdulio Varela, entre el mono Pereira, la Quintana y Trindade lo vieron a Canovio, que bailoteó en la zona de la media luna, amagó sacándose la marca y con un shot furibundo, pierna derecha, la colocó en el ángulo superior izquierdo de Centurión para disipar los fantasmas en esta noche extraña en el parque Estadio Alfredo Víctor Viera. 41 del segundo tiempo, Peñarol llega puntero al clásico, Villa Española 1, Peñarol 3, Agustín Canovio, señor golazo para cerrar la noche. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Todo lo construyó Victorio Maximiliano Pereira, popularmente conocido como el Mono. Tendrá experiencia, tendrá veteranía, pero también tiene mucha jerarquía. Construyó la jugada Pereira, no le quedó el espacio libre como para rematar él. La derivó a Canovio, que insisto, cuando está encendido, Agustín Canovio saca este tipo de pelotazos directo al corazón de Villa Española. Imposible para Guillermo Centurión. Ahora sí, Peñarol lo liquida del todo. Peñarol 3, Villa Española 1 en el Viera. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM.